En estos pueblos mantienen todas las tradiciones religiosas, culturales, sus vivencias, todo eso, y es la iglesia, es lo más importante para ellos. Desde muy niña hemos participado de muchas actividades y he visto cómo anteriormente ha estado la iglesia muy deteriorada y ahora pues es un sueño para nosotros como moyepatinos ver la iglesia ahora como está, muy bonita. Estamos convencidos de que cuando se trabaja en conjunto, cuando se unen fuerzas y esfuerzos y capacidades, es posible pues recuperar bienes del patrimonio cultural como este. Algunos han sido de yeso, y mortero. 5 colones va a ser. 6 colones. Este templo, que data del año 1699, se construyó con indígenas propios de la zona, que llegaron procedentes de los Sayllus o las comarcas de Antamarca, que hoy en día es Mollibamba, lo que es Parihuanca, la parte de Angasmarca, los Chunchos, lo que es actualmente Citabamba, y los Uchus, lo que hoy en día es Cochamarca. Fue la cabeza doctrina porque aquí se concentraron los españoles, traen a todos los indios para conformar el primer asentamiento humano. Y es así que la religión católica empieza a ubicarse dentro de este contexto, ¿no? De un mundo andino, el mundo incaico, que veníamos prácticamente tras de la conquista, ¿no? Hace un año este retablo estaba cubierto totalmente. Estaba cubierto por capas de pintura. Yo recuerdo todavía que era una capa de pintura verde, la que estaba cubriendo todos estos preciosos colores que hoy se están recuperando. Me siento muy contenta, muy orgullosa de que gracias al señor alcalde, a la colonia de Lima y a todos los paisanos que han tenido a bien colaborar de una u otra forma para que la iglesia se arregle y se haga realidad ese sueño que siempre hemos tenido, ver la iglesia bonita. Nuestra iglesia es una bellísima iglesia que nos representa a todo y nos identifica al pueblo mollepatino, que es patrimonio cultural de nosotros. Estamos programando hacer un expediente integral del templo, que también recupere los bellos retablos que también tenemos en los laterales, también el techo que tiene algunas goteras, hay que hacer reparaciones, y el piso. Es la casa de Dios que estamos trabajando. En un principio, cuando aún todavía no se veía el estado de la iglesia, la primera sorpresa para mí fue, por ejemplo, el pan de oro que había, ¿no? Y ahora sí está un poco más pronunciado. Se han descubierto, por ejemplo, en el segundo y en el tercer nivel, esas hornacinas que tienen pintura original, ¿no? Hay incluso una inscripción de 1825, ¿no? Entonces, realmente es descubrir la historia un poco de la historia de este templo maravilloso. El Ministerio de Cultura es un
es una institución del Estado que realmente está a la vanguardia de todo lo que es el patrimonio cultural de nuestro país y de manera muy específica de Moñepata. Agradezco al Ministerio de Cultura que se ha interesado en nuestro pueblo, porque tal vez nosotros somos el último pueblito de La Libertad que estamos tal vez ya en el olvido. Y ahora estamos muy agradecidos con la restauración de nuestra iglesia. Yo agradezco al Ministerio de Cultura por este arduo trabajo que se ha venido haciendo, las coordinaciones para restaurar nuestra iglesia y que quede lo más bella que tenemos en la actualidad. Lo importante es de que nosotros, como trabajadores del Ministerio de Cultura, hemos recorrido casi la mayor parte de estos templos de la ruta barroco andino. Le estamos dando ese nombre porque estamos coincidiendo, digamos, todo el estilo, la técnica, los colores, todo eso, aunque algunos tienen mayor importancia que otros, pero es la misma.